gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al Canal 98, el Canal Parlamentario, el Canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. Un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, su cura, su tratamiento y su prevención. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque nos trasladamos hasta el Hospital de Referencia Nacional Berta Calderón para conocer una estrategia que impulsan los galenos de esta unidad de salud para el cuidado de los bebés prematuros. El Hospital Berta Calderón desarrolla una estrategia que se llama Madre Canguro para el cuidado de los niños, de los bebés nacidos anticipadamente. Para hablar de este tema, tengo a mi costado a la doctora Nieves Sánchez, quien es especialista neonatólogo de esta unidad de salud. Bienvenida, doctora, mucho gusto, es un placer tenerla aquí. Gracias. En este programa. ¿Desde cuándo esta unidad de salud impulsa este programa llamado Familia Canguro? Esta estrategia nosotros la venimos desarrollando desde el 2011. Y esta estrategia nace como parte de tratar de mejorarle la calidad de atención a los recién nacidos prematuros. En este entorno, cuando comenzamos con este programa, habían tasas altas de nacimientos prematuros. Entonces, por consiguiente, si nacen prematuros, tienen inmadurez sistémicamente, entonces estos niños tienen mayor probabilidad de enfermarse y de morirse. Entonces, hay niños que pasan mucho tiempo hospitalizado y este tiempo prolongado de hospitalización hace que el niño pierda peso. O sea, que él nace prematuro y nace con bajo peso y por la estancia prolongada hospitalaria y por toda su patología, él tiende a perder mayor peso. Entonces, la estrategia Familia Canguro tiene por objetivo tratar de que vincular a la familia, o sea, la madre, el padre y el núcleo familiar, para tratar de mejorarle la calidad de vida al niño. ¿Y cómo comenzamos con eso? Comenzamos con mejorarle la ganancia de peso, tratar de equilibrar el peso, que trate de alcanzar el peso que tiene un niño que nació a una edad gestacional que es la esperada, que son 37 semanas y con un peso de 2.500 gramos. En este caso, en estos niños, con la estrategia Madre Canguro o Familia Canguro, para nosotros se llama Familia Canguro porque va involucrado todo el núcleo familiar. Y es una atención a puerta abierta. Es una atención a puerta abierta que permite que la madre y la familia estén en contacto, que estén en contacto con el bebé, y el calor más la leche oportunamente hace que el niño gane peso más rápidamente. Y para posterior poderle dar un seguimiento en la consulta externa, que es donde estamos ahorita. Precisamente, amigos televidentes, aquí tenemos a unos protagonistas de la familia Canguro. Ellos tienen más de una semana. ¿Exactamente cuánto tiene usted de haber dado a luz a estos bonitos gemelitos? Mes y medio tienen ellos ya de nacido, los bebés. Sí. Ustedes fueron parte del programa Familia Canguro, que desarrolla esta unidad de salud. Creo que es la única, doctora, en el país, ¿verdad?, que tiene este programa. No, comenzó el Berta Calderón, pero ahorita ya lo tiene todo el país. Se creó una norma para el seguimiento de este tipo de niños. Y es nacional, está a nivel nacional. Ahora, ¿qué te parece esta estrategia? ¿Sentís vos que ayudó al crecimiento o a la ganancia del peso de tus dos bebés? Sí, me ayudó bastante porque ellos subieron de peso rápido, ellos me pesaron 4 libras. 4 libras y el otro 4 libras y media, ahora ellos están pesando 8 y 8 y media libras. ¿Y nacieron a los cuántos meses? A los 7 meses nacieron. Siete mesinos. Ya, ¿y por cuánto tiempo vos estuviste en este programa Familia Canguro, que es de 24 horas, es la permanencia en el hospital, con la posición de canguro, estar chineando a los bebés? Sí, tuvimos un mes completo cangureando aquí en el hospital y en la casa que nos ayudaban nuestros familiares, sus abuelos y sus tías. ¿Involucró a la familia entonces, el nacimiento de los bebés? Sí, involucramos a la familia porque los dos nos damos abasto con ellos. Ahora, conforme a tu experiencia, ¿qué le puedes decir vos a, lo,
a esos padres de familia, a esos nicaragüenses que han tenido bebés prematuros como los tuyos y que tal vez quieren o les da curiosidad este programa que impulsa el Hospital Madre Calderón? Pues es una buena experiencia porque uno va aprendiendo, ¿verdad? A como uno le van enseñando los doctores. Y pues la familia Canguro me ha ayudado bastante. Es una experiencia bonita porque uno aprende muchas cosas de lo que uno nunca sabe. Sí. ¿Y son tus primeros bebés? Mis primeros bebés, sí. ¿Y te nacieron gemelos? Me nacieron gemelos, me saqué la lotería. Qué bueno. ¿Y todo bien? ¿No se enferma? ¿Vos le das exclusivamente leche materna? Sí, solo leche, solo pecho. Sí, solo pecho. ¿Has notado que no se enferma? Sí, no se me enferma mucho, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. ¿Y tu nombre, amiga? Aniel Carribas. ¿Sos de aquí de Managua? ¿De parte de Managua? De Ticuantepe. ¿Ticuantepe? Sí. ¿Y qué tal las consultas? ¿Siempre venís sin el acto? Sí, siempre. La consulta es excelente. Mira. Sí. Te felicito entonces por los gemelitos. ¿Tu nombre? Aniel Carribas. ¿Aniel Carribas y tu esposo? Marcos Vargas. Le agradezco por su participación en el programa y adelante. Yo creo que tienen unos bonitos gemelitos. Y hay que cuidarlo siempre. Gracias. Entonces, doctora, teníamos ahí a los muchachos que tienen dos gemelitos. Esta estrategia me está diciendo que ya la comparten otras unidades de salud del país. ¿Alrededor de cuántos partos prematuros atienden con esta estrategia de Familia Canguro? Los niños que entran a este programa no solo son prematuros, hay prematuros y hay niños, también el beneficio es para los niños que nacen con bajo peso. Hay niños que son a término, tuvieron su edad gestacional correspondiente, pero ellos tienen problemas de peso. Entonces ellos también son parte de este proceso. Son parte de este proceso y se le da el seguimiento igual que a ellos, ¿verdad? La estrategia Familia Canguro no es solo que lo estén cargando, que el contacto piel con piel, sino que es un protocolo ahí que esté establecido para el seguimiento de estos niños, porque vemos la parte nutricional, vemos la parte, le valoramos los ojos, le hacemos valoración visual, le hacemos valoración auditiva, le hacemos valoración en su sistema neurológico, le hacemos valoración en su sistema renal y le vamos dando seguimiento al niño, ¿verdad? Estamos dándole seguimiento hasta los 3 años. Ahora, esta estrategia de la Familia Canguro, doctora, ¿dónde fue que inició en el mundo? Obviamente tiene que haber un precedente, claro. Y Nicaragua la está retomando. Claro. ¿Dónde nace esta estrategia? ¿Quién la descubrió? Y quién obviamente descubrió los beneficios que tiene esta posición, porque es una posición, sí, claro, de chinear a los bebés. Sí, esta estrategia inicia en Colombia. Tiene ya más de 40 años que inició en Colombia y es una estrategia que ellos utilizaron porque tenía una alta tasa de nacimientos prematuros. Y el problema que ellos tenían es que no tenían suficientes cunas para tener a todos esos niños. Entonces, ellos vieron le llamó la atención cómo el canguro andaba a su bebé canguro. Entonces le llamó la atención cómo era que ellos lo hacían y entonces ellos lo incorporaron de la parte materna, aunque era animal, pero vieron que había beneficio y hicieron las pruebas para los humanos y vieron que fue satisfactorio. Obviamente los canguros son, al momento de nacer, son animales que son bien débiles. Usted sabe que ellos saltan y los bebés canguros no pueden hacer eso cuando acaban de nacer, como otros animales que sí empiezan a dar paso. Y obviamente esa bolsa que tienen los canguros sirve para darle confianza y darle esa fortaleza a las patitas de los canguros para que ellos puedan caminar. Sí. Según es lo que he leído yo, pues. O sea, la naturaleza en el canguro hizo lo ideal. Exacto. Para eso. Sí, se estudió cuál era el comportamiento de ellos y vieron que ellos tenían un producto bien pequeño y que ese producto no podía comenzar a caminar como lo hace el ternerito, por ejemplo.
o los perritos, cuando nacen los perritos, o los otros mamíferos, porque él es un mamífero, entonces otros mamíferos, entonces vieron que ellos, cómo lo hacían, entonces les llamó la atención y lo incorporaron a los humanos y vieron que fue satisfactorio. Y ya tiene alrededor de 45 años que esta experiencia comenzó en Colombia y se ha expandido a expansión mundial. Ahora, me comentaba la muchacha que estaba aquí presente de que ustedes también, aparte de que el programa se extiende hasta los hogares de las madres que acaban de dar a luz. O sea, ustedes les enseñan las técnicas para que ellos también cangureen en la casa, no solamente en el hospital, cuando estén aquí. Es que el propósito es que cuando ellos están en el hospital, nosotros le demos las competencias para que ellos lo hagan en la casa. Lo que se pretende adicional al canguro es que tenga el menor tiempo de hospitalización y enseñarle a la mamá y a la familia que todas las intervenciones que nosotros le hacemos en el hospital, ella las puede hacer en la casa. Y se les enseña, se les capacita para que ellos hagan la atención al recién nacido en casa, ¿verdad? Porque no es lo mismo que el niño esté en el hospital que esté en la casa. En el hospital hay muchos factores estresantes tanto para la mamá, para el bebé. Y si está en la casa, se siente en confort porque aparte de que está el papá, está la mamá, está la familia colaborando en el cuidado del niño. Pero usted me dice, doctora, que el hospital Berta Calderón abrió o dio paso a esta estrategia desde el 2011. Aquí hay algo que destacar, porque siendo el Berta Calderón una unidad muy cerrada, obviamente con los niños recién nacidos hay que tener mucho cuidado. Sí. Primero por las enfermedades y segundo por los robos que se pueden dar, lamentablemente, aunque ya eso ya no se presenta en nuestro país, pero se puede presentar, pues. Era una unidad muy cerrada y ahora se ha abierto a la cuidado especial de los niños recién nacidos, prematuros. Exacto. Ahí, aparentemente, pareciera que no hay control, pero hay control. Ahí a los niños, para que puedan entrar, ellos no se usa tarjeta como se usa en otros hospitales o se usa en los adultos. Nosotros, en la epicrisis de la mamá, le ponemos un sello, que ese niño está en el seguimiento de la familia canguro. Esto es... Ese es su pase, ¿verdad? Porque vos no le vas a prestar tu epicrisis a una persona, porque si vos prestas tu epicrisis y te la pierden, entonces no vas a poder entrar y no te van a poder entregar tu pasito a tu bebé. Entonces ella tiene que cuidar su epicrisis y en su epicrisis está el sello. Y con ese sello, la epicrisis que tiene ese sello más una lista, se pasa a diario un listado a la puerta principal, qué mamás están en el hospital y quiénes están en canguro y en qué condiciones están y quiénes están en el programa. Entonces, con el programa, todas las mamás, la unidad neonatal nuestra tiene puertas abiertas, todo el mundo entra, pero sistema, con un orden. Pero los niños que están en el canguro, los padres tienen entrada a las 24 horas del día, ¿verdad? Porque la estrategia es que la mamá o la familia tenga al niño en posición canguro las 24 horas del día. Entonces, eso incluye familiares también, por si viene un tío, un hermano de la muchacha o del muchacho, ya lo incluyen en la lista, ustedes ya pueden entrar. En la lista. Sí, porque se llena un documento donde se sabe quiénes son las personas. Aquí hemos tenido abuelas, hemos tenido abuelos, hemos tenido tíos, hemos tenido hasta padres adoptivos, porque hemos tenido, en una ocasión tuvimos unos padres adoptivos, que la mamá abandonó el niño. Eso tiene como unos más de 5 años. La mamá era una joven y nos dejó el niño. Y entonces mi familia le asignó una familia. Entonces la familia que vino, entonces ellos le asignaron. Entonces nosotros los preparamos a ellos para que ellos hicieran canguro en la casa. Interesante historia. Sí, sí. Entonces, todo niño lo hace. Aquí no hay restricción para todo niño que es prematuro o que tiene peso menos de 2.000 gramos nosotros le explicamos a la mamá y para que ellas estén empoderadas y lo hagan bien. Cuando hablamos de 2.000 gramos, tradúzcamelo a libra, doctora, porque es el término que ocupamos. Son como 2.000 gramos, son como 4 libras. 4 libras. 4 libras, muy poco. Alrededor de 4 libras. Y lo que un bebé debe pesar cuando nace es 7, 8 libras, 6 sí, libras. Sí, que son 2.500 gramos. Uh-huh. Uh-huh. Ok, nos vamos a una pausa, doctora, ¿le parece? Cuando regresemos, amigos televidentes, vamos a seguir conociendo más sobre esta estrategia que se llama Familia Canguro, que desarrolla desde el 2011
es el Hospital de Referencia Nacional Berta Calderón, con el objetivo de que los niños prematuros que nazcan en este hospital ganen peso con esta forma de chinear a los bebés. Usted no le cambie, que ya regresamos con más. El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Continuamos en su gustado programa Prevenir en Salud desde el Hospital de Referencia Nacional Berta Calderón. El día de hoy estamos conversando sobre la estrategia que utiliza o que lleva a cabo esta unidad de salud para que los niños recién nacidos con bajo peso o los niños anticipados prematuros puedan ganar peso y desarrollarse. Conversamos con este tema con la doctora Nieves Sánchez, quien es especialista neonatóloga de esta unidad de referencia nacional. Doctora, ahorita nos encontramos en el área de... la sala de cuidados intermedios. Cuidados intermedios, ¿qué? ¿Aquí? Esta es la segunda eslabón que tiene el manejo de los recién nacidos prematuros. Ellos siempre entran a la sala de cuidados intensivos, Por su prematurez, para mayor vigilancia. Posteriormente, ya cuando está establecido su patología de base y ya está dando su medicación correspondiente, pasan a esta sala a completar tratamiento y automáticamente a iniciar la metodología Familia Canguro. Ahora, me decía usted antes de durante la pausa de que hay niños potencialmente que van a la Familia Canguro, que van a ser parte de la estrategia. Precisamente, ¿por qué? Todos estos niños son prematuros, y son bajo peso al nacer. Uh-huh. ¿Verdad? Ahorita están con medicación y ya estamos en el proceso de consejería con las madres. Por ejemplo, este niño dice que pesó 1.255 gramos. Sí. ¿Cuánto es en libras? ¿Menos de 5 libras? Son 3 libras. ¿3 libras? Y lo pueden ver, amigos televidentes, que es pequeño, un niño. Sí, este es un recién nacido prematuro y es bajo peso al nacer. ¿Potencial? Es canguro. Con este niño, la intención era que comenzáramos el canguro desde ayer, pero la mamá tiene un problema de salud, por lo cual no está aquí. No, estamos esperando que venga la mamá para iniciarlo.
con él. Pero lo pueden iniciar también con los familiares. Sí, pero hay un problema con la mamá, un problema en la casa, parece, y pidió permiso. Entonces, el bebé lo está cuidando el personal de enfermería. Ahora, en cuanto los niños que son parte de este programa de Familia Canguro, ¿están exclusivamente con leche materna o leche, cómo que se llama, leche en polvo? Ellos beben leche materna exclusiva. En caso, por ejemplo, de que la madre no pueda dar pecho, como en el caso de este bebé, ¿se utiliza leche de banco de leche? Utilizamos leche de banco de leche. Eso es importante porque los amigos conozcan. Este hospital, el hospital tiene un banco de leche. Un banco de leche es un laboratorio de leche. Se pasteuriza la leche materna. Y entonces la mamá se recoge la leche, esta se guarda en un lugar con refrigeración a alta temperatura y después se hace el proceso de pasteurización en el laboratorio de banco de leche. ¿Estos niños que son prematuros y que son niños con bajo peso tienen que beber exclusivamente leche principalmente del pecho, aunque no sea de su madre? Sí. Es que ese, aunque no es su madre, es una leche segura porque es pasteurizada. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto alrededor de cuántas madres, cuántos niños ustedes tienen al mes en esta estrategia de Familia Canguro? Tenemos un promedio, es variable, tenemos un promedio de 15 hasta 20 prematuros, uh-huh, ¿verdad?, que pueden nacer. Hay unos que evolucionan más rápido porque tienen mayor madurez, entonces están menos tiempo. Pero en el caso de ese niño, el primero que miramos, ese es un niño que nació de 30 semanas. Entonces su proceso es más largo. Entonces este niño ya tiene un mes de estar con nosotros, va a pasar más tiempo. Un niño prematuro con esta estrategia, Familia Canguro, lo que alcanza es peso. Lo que gana es peso, no madurez. ¿Por qué? Es que ellos tienen madurez sistémica. Sí, eso no, sí. La madurez no se corrige de un día a otro. Claro, ese es un proceso. Claro. Y entonces dentro del proceso, para que yo haga que el niño crezca, vaya desarrollando desde el punto de vista de maduración, tiene que ver con la nutrición del bebé, que tiene que ser a expensas de la leche materna, pero también de estímulo, que la mamá lo toque, que le hable. Entonces le va ayudando al desarrollo neurológico. No solo vemos en este momento, en ese Dos cosas hacemos principalmente, vemos su nutrición, pero también a la vez vamos ayudando con el estímulo, con la estimulación temprana a que el niño vaya, su desarrollo neurológico lo vaya adecuando. ¿Cuál ha sido el éxito, doctora, de este programa? ¿Se han visto resultados positivos? Obviamente en el país ya no hay aquellos números alarmantes como cuando teníamos en los gobiernos neoliberales, que se hablaba en los periódicos, en los medios de comunicación, de muerte neonatal. Ya eso, gracias a Dios, se pueden dar, pero no es en esa cifra elevada como mire, antes. Con el canguro, lo que yo voy a prevenir no es muerte temprana. La muerte temprana, hay dos cosas que te hay que diferenciar. Una cosa, la muerte temprana tiene que ver con todas las complicaciones que el niño tiene. El canguro, ¿para qué me sirve el canguro? El canguro me sirve para que no se enferme cuando esté en la casa. Correcto. Y entonces eso, con el canguro lo que yo voy a tratar es mejorarle el peso, ayudarle en el desarrollo, en su maduración, le voy a ayudar a que se enferme menos. Y si se enferma menos, va a haber menos muertos. Correcto, es lo que me refería. Porque, por ejemplo, un niño que nació prematuro, ¿cuáles son las enfermedades que se debe tener más cuidado, por ejemplo? La de ellos, los problemas de ellos, bueno, aparte de la nutrición, son los respiratorios y del tubo digestivo. Y enfermedades como la neumonía, por ejemplo. Neumonía y problemas intestinales. Ahora, hablemos del personal, doctora. ¿Cuánto es el personal que está involucrado de este hospital de referencia nacional en el programa Familia Canguro? Hablemos de doctores, de enfermeras, ¿cuánto es el personal que colabora? ¿Es parte de esta estrategia? La estrategia no tiene un número de personal que yo requiero. La estrategia, pues sabemos la importancia que tiene, y aquí todo el personal está capacitado. Se capacitan los médicos y se capacitan las enfermeras, porque ellas con la capacitación tienen que retroalimentar a las madres, porque ellas tienen que hacer el seguimiento, tienen que hacer todo lo que aprendieron en el hospital, lo tienen que hacer en la casa. Así que todos están capacitados, médicos y enfermeras, es que todos hacen canguro.
¿Alguna experiencia que le haya llamado la atención, licenciada doctora, en el transcurso que usted tiene de estar en esta familia canguro? Porque uno se lleva buenas experiencias, bonitas experiencias del servicio que le brinda a la población, a la ciudadanía. Para mí la experiencia que me encanta comentarla es la participación de los padres. Cuando participa el padre, la participación del padre. Porque una de las cosas que siempre, eso es tradicional, que los padres nunca siempre se prioriza la madre, solo la madre, la madre, la madre. Pero cuando nosotros incorporamos al padre y hacemos que el padre haga canguro, o sea, contacto piel con piel, lo bonito de la experiencia que hemos visto que le da más seguridad al niño y el crecimiento del niño, la ganancia del peso es mayor. ¿Por qué es mayor la ganancia del peso? Si canguro es canguro, podrían decirme, es que el metabolismo del hombre es mayor que el de la mujer. El hombre genera más calor. Entonces, al pasarse, al tener el papá en posición piel con piel al niño, le transfiere más calor y más seguridad al niño. Y si nosotros eso lo complementamos con la leche de su madre, entonces vemos los resultados que son muy buenos. Tiene que estar sin camisa el padre. Es sin camisa. Y la madre, y la madre sin brasier. Es con una camisa que le quede al cuerpo. Es una camisa que le quede al cuerpo. Es una camisa de algodón que le quede al cuerpo. No debe quedar floja, que debe quedar al cuerpo porque lo que vamos a hacer es simular que el niño esté en el vientre. En vez de estar aquí en el vientre, va a estar aquí en el pecho. Dentro de la camisa. Y sí, y después, como si está en el hospital, después le ponemos la bata. Me decía que la estrategia también ya la están poniendo en práctica en otros hospitales. Gracias a ese buen ejemplo y esos resultados que han habido en este hospital de referencia nacional. Sí, el hospital Berta Calderón en el 2011 fue el piloto. Uh-huh. Y nos escogieron a nosotros porque como éramos una área cerrada, la idea era que pudiéramos ver todos los pasos, ver que se hicieran correctamente. Y entonces ya cuando nosotros fuimos el piloto, entonces... de Alberta venimos nosotros y transferimos los conocimientos a los diferentes hospitales maternos. Eso es importante, que en el país ya retoman el ejemplo de esta unidad de salud. Y hay una norma específicamente para el niño que está en el programa Familia Canguro. Hay una norma especial para ellos, ¿verdad? Porque la idea es que se mueran, si ya sobrevivieron saliendo del hospital, no se mueren en el primer año de vida y aparte de eso que tengan una mejor calidad de vida. Ahora, en cuanto al involucramiento de los padres, eso es importante responderlo. Obviamente hay padres de familia, tal vez la madre no trabaja, es ama de casa, pero el padre es el sustento. Cuando ustedes los involucran en el programa Familia Canguro, él tiene que obviamente dejar su trabajo para venir acá. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para involucrarle? Ustedes lo apoyan, le dan una cartita para el lugar donde trabaja y le dicen al empleador, mire, él es parte del programa Canguro que consiste en esto y esto y esto. Si la mamá lo solicita, se le da una carta para la empresa, ¿verdad? Se le da una carta. Si no, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vemos los tiempos que ellos tienen libre. Ellos pueden venir, si no pueden venir de lunes a viernes, pueden venir el fin de semana. Pueden venir el fin de semana, ¿verdad? En el caso del papá que trabaja. Pero puede venir el abuelito, y el abuelito puede venir todos los días si él quiere. Ok. Le agradecemos, doctora, por su valioso tiempo y por invitarnos a conocer esta estrategia que desarrolla el Ministerio de Salud MINSA a través del Hospital de Referencia Nacional Berta Calderón para... que los niños prematuros, los niños con bajo peso, puedan ganar peso a través de el constante apego con sus padres, ya sea su madre o su padre. ¿Cuántos niños nacen aquí, doctora, alrededor? ¿Están en este hospital? 600 al mes. 600 ahorita, al mes. Sí. Ahorita en temporada normal, pero cuando ya llegamos a septiembre, octubre, noviembre, se sube. A veces hemos llegado hasta 1,000. Imagínense, 1,000 niños. Sí, es varía. Pero ahorita estamos en temporada, como dice la gente, estamos en temporada. Y es importante tener este programa en un lugar donde nacen bastantes niños. Sí. Y un hospital conocido como La Mujer, el Hospital de la Mujer. Sí, es
Esa es la idea. Ok, doctora, le agradecemos. Le agradecemos a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Ya sabe que el lunes a viernes usted tiene una cita a las 3 de la tarde para conversar sobre temas de salud. Un tema importante como el que abordamos el día de hoy, como es la estrategia de la familia Canguro, usted podrá conocer otros planes, otras estrategias que tiene el Ministerio de Gobernación, el buen gobierno sandinista, para que la población nicaragüense goce de una salud con calidad y calidez. Le agradecemos su sintonía, amigos televidentes. Recuerde que prevenir también es salud.